Esto es Matices aquí en Radio y Televisión de Guerrero, como todos los jueves a las 7:30 de la noche, antes de las noticias. Aquí se queda con nosotros en una interesante entrevista y luego lo repetimos los sábados por la noche, y aparte queda el programa ahí en YouTube, queda en Facebook. En el caso de YouTube, en el canal de RTG, encuentra usted una lista de reproducción específica con todas las entrevistas que hemos hecho, pues que será prácticamente a lo largo de los últimos casi 2 años. Pero bueno, le digo que siempre presentamos aquí los rostros de aquellos que aportan algo positivo a nuestra sociedad, y hoy quise invitar a nuestro amigo y compañero aquí en RTG, Manuel Díaz Valderas. Le digo que él siempre es el entrevistador, hoy va a ser el entrevistado, pero hay cosas que contar, Manuel, en el ámbito del periodismo y en el ámbito de tu trayectoria, que hay que destacarla. Manuel Díaz Valderas, pues usted lo conoce, de hecho, si nos está viendo en jueves, se va a quedar con él seguramente en el programa a las 8 de la noche, y aparte de conducir la edición nocturna de noticias, es nuestro director de información y noticias, que no es una tarea sencilla, ¿no? Revisar todo el tema de las noticias en un estado como es Guerrero, ¿no? Pues sí, gracias, Irving, por la invitación, gracias, saludos a todo el público, a todo tu público. Sí, es una tarea importante, una tarea de mucha responsabilidad la que nos han asignado en esta administración, ¿no?, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y nuestro director general, el licenciado Elías Noriega, porque finalmente es otro contexto, ¿no? Es un contexto en el cual estamos hablando de un cambio, una transformación en el país, ¿no? Entonces somos parte de esa transformación, y por supuesto el hacer periodismo de una manera muy responsable, equilibrada, y digo responsable en el aspecto de que toda la información que se genera y toda la información que se difunde en RTG es información realizada por compañeras y compañeros que son profesionales, que son compañeros que están verificando la información a través de las diferentes fuentes informativas. Así que aquí pues no improvisamos, no somos tampoco dados a la rumorología, nada de eso, ¿no? Hacemos periodismo. Dos cosas con las que me quedo, ¿eh? Dices información seria, información verificada. Así y es. Y eso es fundamental en la era en la que estamos viviendo, que cómo ha cambiado. Por eso de un nuevo contexto, ¿no? Sí, un nuevo contexto en el país, en materia política, pero también con toda la evolución de las tecnologías, que seguramente es muy diferente a cuando ibas empezando tu carrera, que fuiste la primera generación de comunicólogos en la Facultad de Chilpancingo, o más o menos. Soy parte de la quinta generación. La quinta generación, pero ya. Pues relativamente sí, era sí, nuevo, iba empezando, ¿no?, la escuela, porque la primera y segunda entiendo que eran parte de una carrera técnica que después se transforma en licenciatura, ¿no? Es decir, en ese tiempo, mucha de la parte de la comunicación o del periodismo acá en Guerrero, ajá, se realizaba de manera empírica, ¿no? Y había mucho trabajo empírico. Y ya empezaba a ser la ciencia de la comunicación, ajá, una cuestión ya de estudio formal, y llegan los nuevos profesionistas como tú. Es la escuela donde yo estudié, que es la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, fue la primera escuela de comunicación en Guerrero. Y también de alguna forma estaba en ese proceso de consolidación. Fuimos de las primeras generaciones. La verdad es que, Irving, hacíamos periodismo o estudiábamos periodismo sin tener las herramientas. Uh-huh. O sea, había salones, sillas y pizarrones. Y ya. Nuestros maestros y maestras lo que nos hacían era mandarnos a la calle a reportear. Eso es lo que hacíamos. Y pues llevábamos nuestra máquina mecánica. En ese entonces todavía no había computadoras. Estoy hablando de la época de la prehistoria. Bueno, no hace tanto. En 1992, yo estoy en el 92 a 96. Y entonces llevábamos nuestra máquina mecánica y nos salíamos a reportear. Y ya regresábamos al salón y a escribir. Y en ese momento tenías que entregar la nota como si estuvieras en un área de redacción. Entonces, de esa época, cuando llegas a, pues ya a trabajar, yo empecé a trabajar en el 97 de manera formal, uh-huh, aunque un año antes estuve haciendo
trabajo periodístico en Chilpancingo. Ya llego a TV Azteca Guerrero en TV Azteca Guerrero del 97 con 97, don Alonso de la Colina. Con Alonso de la Colina, que en paz descanse, y con el señor Carlos de la Colina, que finalmente fue el que me invitó a trabajar, y la compañera Binui, aquí le mando un saludo a Binui Abundis. Y ellos, pero de hecho yo no iba a hacer un programa de no iba a ser reportero, o sea, a mí me querían para hacer el programa de Tepesque. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer? El de Tepesque era el de las bromas. Era, ¿no?, el de hacer bromas. Dije, ¿cómo voy a hacer bromas? O sea, imagínense a Manuel Díaz haciendo bromas. ¿Sí, sí llegaron a hacer versión de Tepesque acá en Guerrero? Sí. Es que a nivel nacional era Tecache y aquí lo adaptaron como Tepesque, lo tropicalizan. Y entonces dije, pues yo no voy a hacer bromas, pero lo que yo quería era entrar a Azteca, ¿no? Que ese era como mi proyecto desde la universidad. Y pues dije, pues va, pues si nos tenemos que lanzar del parachute, ¿por qué no? Entonces dije, pues después me puedo cambiar. Pero afortunadamente el señor de la Colina me entrevistó y me dijo, veo que en tu currículum has hecho trabajo periodístico en Chilpancingo. Le dije, sí, he hecho algunos reportajes, muy académicos, pero los he hecho. Dice, no, entonces no te vas a quedar en Tepesque, te vas a ir al noticiario que en ese entonces era Informativo 1430. Ese era el único noticiario que tenía TV Azteca Guerrero. Y después se transformó en Hechos, ¿no? Y fue así como entré, Irving, 3 días antes del huracán Paulina, por cierto. Sí, porque mencionaste que fue el año 97. Siete. Entonces, para ir entrando, terminando la carrera, entrando a trabajar, cumpliendo este sueño, ¿no?, de un universitario, ya de entrar, por ejemplo, a una cadena como en aquel entonces lo que representaba TV Azteca. ¿Y qué te encuentras con el huracán Paulina? Y dijeron, vamos, aquí vamos a probar bien a Manuel. Azteca tenía recientemente un año prácticamente de haber empezado sus funciones. Todos estábamos muy jóvenes, muchos estudiantes de la Americana, de la Loyola. Yo era el único de la Universidad de Guerrero. Y entonces, 3 días antes del huracán, pues yo, como todo nuevo, hay que empezar a hacer sus prácticas, ¿no? En este caso, prácticas para ver cómo te desenvolvías, no eran prácticas profesionales. Y me dicen, vas a salir con tus compañeras a hacer reporteo. Sí, está bien. Pero ya nos dicen, me acuerdo que en la noche del día 8 nos dice Alonso, ¿saben qué? Viene un huracán, viene muy fuerte, no sabemos qué va a suceder, váyanse a sus casas, nos mandó temprano a nuestras casas. Y mañana pues vemos qué pasa y que Dios nos bendiga. Entonces ya cuando pasa el huracán, en la madrugada del 9 de octubre, yo no podía llegar porque en ese entonces las oficinas estaban en Oceanic 2000. Y me fui caminando para poder llegar hasta las primeras oficinas, ahí, ¿no? Estuvieron, luego estuvieron en la base. Así es, después se cambiaron. Entonces, en ese edificio de aquel momento, ¿no? Era el Oceanic 2000, ahí es donde estaba TV Azteca de manera inicial, y ya pues llegamos ahí caminando. Oye, había que ir por la cámara. Hoy en el celular pues tenemos edición y sí, tenemos todo. ¿No? Pero antes... Pues antes era la Betacam, ¿no? Era la Betacam. ¿Ni siquiera era VHS o qué? ¿O qué era en esos tiempos? Era un cassette grande. Ajá. Y entonces había que ir por la cámara para poder retratar todo lo que estaba pasando. Sí, por supuesto. ¿Y cómo te fue? Pues de hecho hice un enlace, me acuerdo que fue un enlace en el río del Camarón, justo donde, en el río del Camarón, el puente donde está enfrente de donde está el Monumento de la Esperanza, ahí, en Avenida Cuauhtémoc. Ahí me puse, ahí hice el enlace. Y ese enlace lo mandaron a México, independientemente de que se hizo aquí, también lo mandaron a México, cosa que también, pues para ser, digamos, tu primer trabajo periodístico, pues estuvo chido, ¿no? Estaba en ese entonces en la transmisión, los conductores de esa época, que era Rosa María de Castro. Y conducía en la tarde. Que conducía en la tarde, entonces empezamos así nuestro trabajo periodístico. A mí me dijo Alonso, si quieres trabajar, el horario que te toca es de 7 de la noche para adelante. Y te quedas aquí a dormir y ya te pones a chambear, ¿sí?
pues dijimos, pues sí, yo lo que quiero es chambear. Y me pagaron por 20 días. Eso fue lo que... Y ya me contrataron. Y 20 días de prueba. Y fue una experiencia tremenda cubrir el huracán, Paulina. Independientemente de ser nuevo, de ir llegando, de ir cumpliendo el sueño, ¿no? De sí. Ya trabajar en una cadena de televisión. Ajá. Fue impresionante aquello. ¿Cómo lo recuerdas? Híjole, pues es que fueron... Pues imagínate ver los muertos, ¿no? O sea, pues uno como estudiante nunca había visto muertos, ¿no? Salvo aquellos que se fueron a hacer el taller de fotografía que se iban al CEMEFO. En mi caso, ¿no? Me llevaron en la escuela a un taller de fotografía. A mí no, digo, nunca pensé que iba a cubrir ese tipo de información. Sin embargo, era una tragedia, era la, digamos, de las tragedias que se recuerdan en Acapulco y en Guerrero, ¿no? De esta magnitud. Y me tocó ver muchos muertos, ahogados, personas ahogadas. Y bueno, me tocó cubrir toda esta parte, te decía yo, de la Cuauhtémoc, del Fovisste, Santa Cruz, Colonia Progreso, todo lo que es el cauce del río del Camarón. Entonces, eso sí, pues, impactó mucho porque también me tocó ir al CEMEFO. En esos días el CEMEFO estaba muy saturado y tenía que ir a hacer, me pedían el recuento del reporte más reciente de cuerpos, y realmente pues era una situación impresionante ver en qué condiciones quedaron, porque sí tuve la oportunidad de pasar, ¿no? ¿Qué otras coberturas han marcado tu carrera periodística que recuerdas? Yo que tengo la oportunidad de conocer a Manuel desde hace muchos años, yo voy a mencionar, por ejemplo, el tema de una cobertura que hiciste allá en Atoyac de Álvarez, ¿no? Pero entre esa y otras más, ¿qué nos puedes decir? Híjole, pues... Pues de manera inicial, me acuerdo que me dejaban hacer todo el resumen... El resumen anual de en ese entonces el gobernador René Juárez. Y iba mucho a la costa, me mandaban a la costa en helicóptero. Yo, ¿cuándo en helicóptero? Pues, esta cosa no se vaya a caer, ¿no? Me mandaban a la montaña a hacer esos trabajos especiales eran programas especiales de una hora. Y tenía que redactar todo el programa, sacar todos los fragmentos de las entrevistas que ya algunas de ellas ya habían salido al aire y recuperar todo eso, ¿no? Y eso te ha dado la oportunidad también de conocer bien el estado, porque conocer la geografía, sí, la orografía de Guerrero ayuda mucho también en el tema de las noticias. Déjame hacer una sí, pausa y vamos a continuar con esta entrevista que hoy el entrevistado es él, pues comúnmente ay, él hace las entrevistas ahí en las noticias. Estamos platicando con Manuel Díaz Valderas aquí en Matices, no se vaya. Decíamos que hay coberturas periodísticas que han marcado la carrera, en este caso de Manuel Díaz Valderas, y nos estaba contando antes de la pausa algunas de ellas. Y yo decía qué importante sí, es conocer también el estado de Guerrero. Pero cuéntame, sí, ¿qué sí, más? Bueno, yo considero que la empresa que me dio esa oportunidad de conocer el estado de Guerrero fue RTG. En la administración 2005-2011, que nos invitaron aquí a trabajar por primera vez, y que ahí fue donde conocí todas las regiones del estado. Había como unas especie de informes regionales, ¿no? Y ahí tenían sí, que mover toda la unidad móvil, mover sí, todo el equipo, y hacíamos el noticiero desde allá. Yo digo hacíamos porque aquí... Porque también ibas tú. Porque la redacción, que ajá, muchas veces se quedaba parte ajá, del equipo aquí, teníamos que mandar en aquellos tiempos la información a ustedes que estaban ajá, en otra parte del estado, y antes no había tanto internet, ¿no? ¿Cómo eran esos días? No, pues acuérdate que era un rollo, de verdad. Para poder mandar la información aquí a Acapulco, teníamos que buscar las cabinitas que había en los poblados de internet, y el que andaba sufriendo precisamente era Calef, que era el que estaba en ese entonces como jefe de edición de noticias. Y entonces teníamos que estar pues mandando todas esas imágenes por internet, pero realmente la capacidad era poca, ¿no? Sin embargo, se hacía, ¿no? Sí, se hacía, no como ahora, que hasta por WhatsApp lo puedes hacer, ¿no? No existía. Pero creo que eran retos importantes en materia del periodismo, que ya venía teniendo esa revolución tecnológica, ¿no?
Porque te vuelvo a repetir, desde que te enseñan en la escuela a usar la máquina mecánica, o más bien a trabajar con la máquina mecánica, después pasas por la máquina eléctrica, y después de la máquina eléctrica, la computadora, que es la primera vez que yo usé una computadora, y no me da vergüenza decirlo, fue en TV Azteca, no tenía ni idea de cómo se usaba, ni de cómo se prendía, porque no, nunca vivimos eso en la escuela. Sin embargo, ahí mis amigas me echaron la mano, y aprendí. Y así te puedo decir que pasamos por telecable, luego llegamos aquí a RTG, y yo creo que aquí en RTG fue donde empezamos a ver más esos cambios. Esa revolución fuertes. Tecnológica. Digo, ya en cable más o telecable, ya venía el tema de la venta de internet. Uh-huh. Y ahí ya usábamos nosotros internet. Tocaste ese tema, yo iba a decirte justamente que íbamos a ir un poquito atrás de, uh-huh. de la etapa que mencionabas en RTG allá por 2005, pero antes, Telecable, a ver, eras el conductor del noticiero de Telecable, ¿no? Y era pues de los pocos esfuerzos que había, aparte de Televisa y de TV Azteca, uh-huh. la alternativa informativa, ¿no? Y era sí. para un público especialmente, un público que podía pagar ese servicio sí. de tener cable. Sí, bueno, en cable, bueno, después de 4 años de estar en Azteca, donde creo que lo que me enseñó Azteca fue todo ese lenguaje técnico, hacer las cosas muy profesionales, con normas estándares de calidad nacional. Y ya llegó a cable. Y en cable lo que me permite es, primero, tener una... me respetaba mucho el tema de la crítica, porque ya saben que yo soy muy criticón, ¿no? Pero bajo argumentos, claro. Y el cable me permite hacer el noticiario, desarrollarme como conductor, que no fue una tarea sencilla. También en Azteca lo hice, pero estuve nada más como cubreturnos, ¿sí? De hecho, fui titular de la 7 del 7. Uh-huh. Pero en cable fue ya un noticiario. Entonces, en cable, cuando hicimos los noticiarios, pues me permitió desarrollarme más en ese aspecto y ver más la responsabilidad que tienes, la responsabilidad social que tienes en el aspecto de al momento que emites una opinión, ¿no? Y el impacto que tiene en la población, si te cree o no te cree. O sea, eso era lo que yo empecé a notar, de que la gente, si algo no le gustaba, te lo reclama. Si algo le gusta, pues te felicita. Digo, a tal grado de que me acuerdo bien que algunas personas me topaban en la calle, ¿no? Y me decían, oiga, no me gustó su comentario. Oiga, sí me gustó. Y entonces ahí empiezas a darte cuenta de que tu trabajo sí está siendo visto, sí lo están, la gente lo está analizando y que te está observando. Ahora, yo quisiera tocar otro punto importante, aparte de la trayectoria periodística, la trayectoria docente, que Ajá. has estado en varios lados. Sí. Y voy a comentar algo en relación a lo que decías hace rato. Cuando estudiábamos o cuando estudiaste, no había a lo mejor todos los recursos tecnológicos que tienen los chavos hoy en día. Uh-huh. Voy a poner el ejemplo de una universidad privada acá, el Hipócrates, ¿no? Que uh-huh. tiene su taller de radio, está su chido. Taller de televisión, computadoras con los software de edición y video. Super. Antes no había eso y hoy... esta revolución tecnológica ha obligado a eso. ¿Cómo ves ese cambio generacional también en los estudiantes? Mira, yo creo que algo que las generaciones, o sea, nuestras generaciones, ¿no? valoramos fue precisamente que con nada tenías que hacer mucho. Y ahí se explotaba la creatividad. Hoy, qué bueno que las escuelas, digo, qué bueno que tengan los talleres que nosotros nunca tuvimos. Nosotros nunca tuvimos un taller de tele. O sea, era... el salón de clases, poner un escritorio, poner un mantelito y hacer... improvisar, ¿no? El noticiero. Sí, eso era. Hoy tienen estudios de televisión. Tienen sus pantallas verdes. Todo. Tienen sus pantallas verdes. Entonces, yo creo que los jóvenes de hoy tienen que ser... tienen que dejar atrás todos esos miedos y todas esas cosas que si les afecta que la soledad... O sea, tienen que ponerse las pilas, ¿sí? Porque para estar en los medios de comunicación, primero, no puede ser un comunicólogo que tenga vergüenza hablar frente a público, ¿no? Eso no puede ser. Y tiene que, pues, estar capacitado y ser responsable, leer, sobre todo leer, y ser responsable de lo que vas a decir frente al público. Creo que hoy los jóvenes tienen mucho más oportunidad de decir, bien,
en nuestra época hacer un servicio social y prácticas profesionales era casi imposible. Y muchas de lo que se le agradece a RTG es eso, que era el espacio de muchos jóvenes practicantes y de servicio social. Como a mí me ocurrió, yo hice mi servicio social y mis prácticas en RTG en Chilpancingo, porque las televisoras y los medios comerciales pues no te lo permitían. Hoy hay una gran apertura, afortunadamente. Entonces hoy los jóvenes no pueden tener el pretexto de que no sé, no quiero, no puedo, está difícil. No, Irwin, ya hay muchas cosas. De hecho, antes teníamos que ir a la biblioteca o a la hemeroteca, ¿no?, de manera presencial para extraer la información. Hoy lo tienen en estas cosas. No pueden decir que no lo pueden hacer. Ahora, tampoco los maestros somos muy tontos, ¿no?, para no darnos cuenta cuando el trabajo realmente es refriteado, cuando el trabajo está fusilado. O sea, hay muchas cosas que hoy los jóvenes tienen prácticamente a la mano gracias a la tecnología. ¿Te gusta esa parte de enseñar a las nuevas generaciones? A mí me gusta que los jóvenes aprendan de uno, ¿no? Me gusta compartir los conocimientos. Pero si no quieren aprender, no me gusta perder el tiempo. O sea, eso sí me queda muy claro, porque el tiempo es oro, el tiempo se pasa. Y entonces, como que a veces estar frente al aula donde hay jóvenes que no les interesa lo que tú estás diciendo, estamos hablando de una trayectoria de 26 años, algo así, 27. Hay otros maestros que tienen más trayectoria, que ya están hasta llegando a los 30, ya son decanos del periodismo, pero no son aprovechados por las nuevas generaciones porque están distraídos con las redes sociales. Y las redes sociales pues sí están en un boom ahorita, pero también va a haber un momento en que va a pasar de moda, ¿no? ¿Cambió ese paradigma, tú crees? El que querían salir en la tele ahora quieren ser tiktokeras. Pues yo creo que eso empezó desde que algunos se empezaron a sentir ciudadanos. Como reporteros. Reporteros, ¿no? Uh-huh. Ajá. Que empezaron a capturar las imágenes en las calles, que no está mal, solo que hay una gran diferencia entre ser un reportero o un periodista que tiene una formación de conocimiento, hay una clasificación de géneros periodísticos, que cada una tiene su característica, y otra cosa es transmisión. Otra cosa es, transmito una imagen, digo lo que creo, lo que pienso, supongo, y a veces con imprecisiones. Y no está toda la parte que ustedes nos han enseñado, la parte de la verificación de la información, de la seriedad, de ir a revisar verdaderamente qué fue lo que sucedió. Mencionabas hace rato, y antes de que se me vaya a acabar el programa, el tema de la crítica. Uh-huh. Para hacer crítica hay que hacerla con argumentos. Y tú te avientas, esa parte también es necesaria en el periodismo, ¿no? Sí, porque hacer periodismo no es hacer solamente nota informativa, digo, hay muchos géneros: editorial, columna, artículo de opinión y otros más, claro. Pero para eso hay que informarse, ¿no? Hay que informarse para no caer en lo que hoy vemos en las redes sociales, que bajo suposiciones o rumores se cuestionan. Y al final termina siendo parte de la misma basura que está en las redes, ¿no? A mí sí me gusta hacer crítica, y me gusta que la gente me diga, ¿estoy de acuerdo contigo o no lo estoy? Porque de esa manera valoro el tiempo que me da la gente al verme o al escucharme, ¿no? Es un periodista que no tiene audiencia o que no tiene credibilidad, pues no tiene caso de que esté ahí, ¿no? Ahora, un periodista no puede estar tampoco detrás de una cuenta de red social en el anonimato. No estudiamos para hacer periodismo detrás de y estar bombardeando con información negativa o para calumniar a alguien. No es lo correcto, ¿no? Siempre quedará la parte de la credibilidad. Manuel, pues muchas años de trayectoria. El programa luego se acaba, sí, y nos quedan muchas. En el tintero se nos van a quedar muchas anécdotas que podríamos platicar. Yo traté de abordar lo más esencial, pero un mensaje para la audiencia que te ve diariamente en esta señal, para tu público, para los jóvenes, y a seguirle viene, por ejemplo, la cobertura del... Vamos a tener elecciones hasta de presidente de la República, y vienen muchas
muchas cosas más en coberturas periodísticas, seguramente muchos años de trayectoria, sí, y a seguir retratando lo que pasa en Guerrero. Es correcto, pues más que nada agradecer siempre a la audiencia que nos ve, que nos escucha. Sin ustedes, nosotros los periodistas, pues no somos nada. Finalmente ustedes somos gracias a ustedes. Que sigan escuchando y viendo RTG y a otros medios, porque finalmente se busca esa parte de la democratización de los medios, ¿no? Habrá medios que puedan estar con una mira más a la izquierda, otros a la derecha. Al final, lo importante es la opinión que saque ¿Qué la te gente. Dice la gente que te topa en la calle? A comparación de aquellos años en Azteca, actualmente sigue pasando, ¿no? Te dicen, usted es el de las noticias, ¿qué te dicen? Cuéntanos. Pues que estoy más panzón, más cachetón. Pues hasta eso, que yo creo que el tener ese contacto con la gente es bien bonito, porque al final, vuelvo a insistir, a ellos nos debemos, ¿no? Y se agradecen todas las opiniones y regaños y observaciones, se agradecen, porque finalmente eso nos ayuda a retroalimentar nuestro trabajo profesional, ¿no? Insisto, felicidades. Gracias. Por esa trayectoria, a seguir capacitando a las nuevas generaciones, a seguir con el trabajo de la crítica y a seguir, seguramente vamos a volvernos a topar aquí en Matices o en otro programa para seguir platicando. Luego Manuel me invita ya a su programa que tiene en radio, porque no solo está en el sí, programa de televisión, en las noticias, sino también en la radio los miércoles a la 1, ¿verdad? A la 1 de la tarde. Gracias. Muy bien, le agradezco muchísimo. Gracias. A el periodista Manuel Díaz Valderas, director de Información y Noticias aquí en Radio y Televisión de Guerrero y conductor de la edición nocturna de Noticias. Seguramente se quedarán con usted, se quedarán con él si nos está viendo en jueves. Si nos está viendo en sábado, muchas gracias. Si nos está viendo en las redes, también muchas gracias. Nos vemos la próxima en Matices.